Hola, molt bona vesprada. Estem ací en l'hotel RH Bairen, en l'espai de la platja de Gandia. Per què? Perquè és el test de magazín a Telesaforia. Sabem que tots els programes que emitim de dilluns a divendres en una primera edició a les 14 hores i que també poden veure en repetició a les 8 i mitja i a les 11 i mitja de la nit, es poden recuperar o veure en la nostra web, en telesafor.com, a banda de poder veure en directe per streaming en aquesta web. Avui anem a parlar d'igualtat en l'àmbit de la sanitat. I és que la Conselleria de Sanitat ha posat en marxa un pla d'igualtat, però no només per a un ús intern entre el personal sanitari, sinó també perquè encara, avui en dia, hem de continuar parlant de desigualtat, de bretxa salarial, i això que estem parlant d'un sector, el sanitari, amb un percentatge que demostra que està feminitzat, que n'hi ha moltes dones entre el personal sanitari. Parlem d'aquesta qüestió, però dèiem, no només a nivell intern, sinó també de cara a l'exterior, perquè hi ha situacions que semblen mentida, que avui en dia continuen donant-se. Anem a veure un total de 4 exemples. Arrenquem, abans de presentar a la nostra convidada, arrenquem amb aquest vídeo que reflecteix directament la situació de la qual parlem, i per cert, de ben segur que sona, és esta. A quin nivell per a que vinc a acompanyar-lo? Tinc dos fills, així que li donaré el telèfon de les meues nores. Bueno, ahí estaba, de ben segur que sona, no? Esa situació que es dona avui en dia, desafortunadament. En veurem 3 exemples més. Aquestes situacions estan reflectides en el context d'aquest pla d'igualtat de la Conselleria de Sanitat. I nosaltres parlem amb la responsable, la cap de la unitat d'igualtat de la Conselleria de Sanitat, Palmira Muñoz. Palmira, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos para hablar de esta interesante, yo creo que obligada charla, ¿no? Hoy en día para ir mejorando la situación de esas desigualdades que siguen dándose. Una primera referencia. Ahora hablaremos de ese plan de igualdad, objetivos, cómo se estructura para el desarrollo, pero una primera referencia al vídeo que acabamos de ver. Claro, ¿a quién llamo? Bueno, tengo dos hijos, llama a mi nuera. ¿Sigue dándose esa situación? Sí, cada vez pues la cultura de la corresponsabilidad es más común, pero no obstante, sobre todo en generaciones más mayores, donde no han vivido estos principios de igualdad entre mujeres y hombres, y también todavía en jóvenes, no olvidemos que la juventud no está avanzando todo lo que nos podemos imaginar. Bueno, pues se siguen dando situaciones en las que las mujeres siguen haciéndose cargo mayoritariamente de los cuidados de otras personas, sea la pareja, sea menores, sean personas mayores. Así es, vamos a ir hablando, vamos a ir viendo más ejemplos, 3 en concreto, de esas situaciones que se dan en el ámbito de un centro hospitalario, un centro de salud. Plan de igualdad de la Conselleria de Sanitat. ¿Cuál es el objetivo de este plan, Palmira? Bueno, en primer lugar, los planes de igualdad, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un requerimiento legal obligatorio para todas las empresas y organizaciones a partir de un determinado número de trabajadoras y trabajadores. Nuestra consellería en 2016, aprobó su primer plan de igualdad que sigue vigente. Y lo que pretende es que el conjunto de nuestras trabajadoras y trabajadores, pues sobre todo enfocado en las desigualdades que se producen todavía en el ámbito laboral, por arrastrar determinados estereotipos de género, pues las trabajadoras se enfrentan a situaciones en las que necesitan una serie de medidas para equipararse a la igualdad de los hombres. En salarios, no porque paguemos menos a las mujeres que a los hombres, sino porque renuncian a una promoción por cuestiones de conciliación, o porque te renuncian a hacer guardias porque también tienen que conciliar, o por una serie de cuestiones más sociales en ocasiones que intrínsecas de la consellería. Claro. Bueno, pues como te decía, es importante que todavía tengamos un plan en el que adoptemos medidas tanto de retribución como de otras condiciones de trabajo y de formación en igualdad, en la que vayamos creando la igualdad real
entre mujeres y hombres también en el ámbito laboral, en nuestra consellería. En ese nivel interno de trabajo, me comentaba usted antes de empezar la entrevista, por ejemplo, las condiciones de la plantilla, el caso de mujeres embarazadas a la hora de hacer una guardia. Claro, había situaciones en las que, pues, por ejemplo, una trabajadora que estaba embarazada y que tenía esa necesidad ya de renunciar a guardias porque se encontraba, pues bueno, bien, pero molestias propias del embarazo, claro, o porque hacer turnos es más pesado, o hacer una nocturnidad, pues pedían un cambio del puesto de trabajo temporal durante el embarazo, y eso conllevaba una disminución de las retribuciones. Aquello que no se hacía no se pagaba. Pensábamos que era una desigualdad retributiva que efectivamente está derivada de su situación de embarazo, y no podíamos entender que el coste social de ese embarazo pues lo tuviera que asumir la trabajadora. Es injusto socialmente. Entonces, pues una de las medidas más importantes desde nuestro punto de vista, porque es un montante económico que se ha hecho considerable, era revertir esa situación, y cualquier mujer embarazada puede solicitar la exención de guardias o la exención de un turno o de una nocturnidad, pero va a seguir cobrando exactamente lo mismo que venía cobrando antes de quedarse embarazada. Así es. Estamos hablando de ese plan de igualdad en el ámbito sanitario, que implica evidentemente a varios departamentos. ¿Cómo se estructura el desarrollo de ese plan de igualdad? Bien, el plan de igualdad, como muy bien comentas, es un plan para todo el personal gestionado por la Consellería de Sanidad, y fíjate que estamos hablando de más de 60.000 personas, trabajadoras y trabajadores, de distinta relación jurídica, sobre todo son personal estatutario, y están distribuidos en 24 departamentos de salud. Eso requiere un esfuerzo de organización importante para que el seguimiento y la implementación real de cada una de esas medidas se lleve a cabo en cada departamento. Ahí nos encontramos con que una de las primeras medidas que adoptamos en 2016 fue nombrar una persona responsable de igualdad en cada departamento. Suelen ser adjuntas de enfermería u otra, o pueden ser personal facultativo u otra categoría. Dedican una parte de su tiempo a ver si efectivamente hay algún problema o surge alguna consideración en la aplicación de esas medidas del plan de igualdad, o tienen sugerencias que trasladarnos. Y también hicimos algo que nos ha resultado tremendamente gratificante, porque han desarrollado un trabajo de sensibilización, sobre todo muy alto, y de difusión de las medidas de igualdad, pues las comisiones de igualdad, donde intentamos que cada departamento, a través de esa comisión de igualdad y otra comisión que lucha contra la violencia de género, que nos parecía un tema también muy importante, todos los departamentos de salud tienen una comisión de igualdad y una comisión contra la violencia de género, coordinadas por esa responsable de igualdad, donde pues se van llevando a cabo medidas más concretas de aplicación del plan de igualdad en ese departamento de salud. Trabajo en equipo y trabajo coordinado. Muy bien. Vamos con una segunda situación, porque, claro, estamos hablando de roles de género, roles que se asignan a una mujer por el hecho de ser una mujer y no a un hombre, porque no son cosa de hombres. Los cuidados, las cuidadoras, y digo las, siempre han sido las mujeres, se les ha asignado ese rol por el hecho de ser mujeres, y eso se refleja en este vídeo. Som dos germans. La nostra mare està ingressada a l'hospital i busquem una cuidadora per a que la dutxi. No anem a fer-ho nosaltres. Pues un vídeo que refleja clarísimamente el rol de género. La cuidadora ha de ser una mujer. Lamentable, sigue dándose eso todavía en las consultas. Sí. Las mujeres son quienes acompañan mayoritariamente a los pacientes, hombres. No sucede tanto al contrario. Cuando la mujer se pone enferma, ya disminuye el acompañamiento de hombre, porque se siente más autónoma. Y además, cuando tenemos que contratar a una persona para que cuide a una paciente o un paciente, siempre va a ser mujer. También seguimos reproduciendo ese rol, porque pensamos todavía mayoritariamente
que los cuidados son cosa de mujeres, como decías. Y eso nos lleva a unas situaciones en las que gran parte de los problemas que las trabajadoras, las mujeres que trabajan, tienen a la hora de desarrollar plenamente su capacidad profesional, pues va a ser derivada de esa necesidad de cumplir con el mandato social de que es la cuidadora principal. Eso entre la gente joven, ¿podemos decir que está tomando conciencia para romper con esos roles en base al género, o tenemos que preocuparnos? Yo creo que, como diría una amiga mía, no tenemos que preocuparnos, pero sí ocuparnos. Es decir, efectivamente hay mayor nivel de educación en igualdad, porque no vamos a negar el progreso en ese sentido de la juventud. Y hay una juventud muy variada que a veces pues lo identificamos con un sector determinado y no es así. Hay, desde luego, relaciones en general más igualitarias. No obstante, queda mucho camino por recorrer. Sí. Y aún todavía se producen situaciones derivadas de esa desigualdad de relaciones entre jóvenes, mujeres y hombres. Ah. En el tema de las relaciones sexuales, en otros temas en los que todavía estamos observando, por las estadísticas y los estudios que nos dicen que no estamos en un nivel tan óptimo como pudiéramos pensar, y aunque se avanza, todavía queda mucho camino. Así es, por eso estamos hablando de esto aquí todavía, y por eso esos planes de igualdad de la Consellería, que por cierto, que quede bien claro que usted sabe muy bien lo que tiene entre manos de lo que está hablando. De hecho, forma parte del personal sanitario, usted es enfermera, conoce perfectamente de lo que estamos hablando. Sí, llevo habla con más conocimiento de causa. Sí, llevo más de 36 años en la Consellería de Sanidad y he recorrido varias direcciones generales, soy funcionaria de carrera desde el 85 y me conozco bastante bien la estructura sanitaria, las dificultades por las que atraviesan, en mejoras de condiciones, sí, de trabajo, y también me conozco lo importante que es pues la salud de las mujeres. Hablando de esa desigualdad, las consecuencias de esa desigualdad, de esas situaciones, de esa asignación de roles de género, roles en base a ser hombre o ser mujer, no en base a las capacidades, eso tiene consecuencias como es el acceso al mercado laboral, el renunciar a cuestiones más personales, ¿no?, por esos cuidados. Claro, por ejemplo, tenemos una estadística que nos dice que más del 90% de las reducciones de jornada que nuestras trabajadoras cogen en la Consellería, se solicitan en el conjunto de la Consellería de Sanidad, son solicitadas por mujeres. Tenemos un 70% o 73% de mujeres en la plantilla, pero es mucho más en porcentualmente las mujeres que asumen esos cuidados. Sí. Pero es que son quienes mayoritariamente asumen cualquier condición o cualquier permiso al que tienen derecho para cuidados de menores a cargo, personas enfermas, etcétera. Y eso es muy importante romperlo, porque eso lleva paralelamente que renuncien a formación a veces, renuncien a promoción, Y tengan dificultades para compaginar, porque no se trata de que la mujer sea quien compagine los cuidados, que son tan importantes para la sociedad en su conjunto, de las personas, sino que se comparta esa responsabilidad con los hombres. Somos la mitad de la sociedad, ambas partes pues debemos de apostar por los cuidados de todas las personas, y no que recaiga fundamentalmente, porque luego incluso tenemos los problemas de las pensiones a las que llegan las mujeres, que todavía son más bajas de promedio que los hombres, entre otras cosas, porque han tenido entradas y salidas del mercado laboral, claro, porque han renunciado más a una jornada completa, o porque han tenido tantos problemas de acceso que les han obligado a coger media jornada. Claro, y el porcentaje de esas consecuencias será altísimo, porque estábamos hablando, lo decía al principio, de un sector como es el sanitario, el que hay una presencia de la mujer importante. Claro, eso lo que nos obliga es a hacer incluso más esfuerzo, claro, para mejorar sus condiciones, porque allá donde hay un sector donde hay muchas mujeres, pues desgraciadamente lo que
se concluye socialmente, y así nos ha pasado, es que eso no tiene tanto valor. El trabajo que se realiza no tiene tanto valor. El trabajo de la sanidad, que está feminizado, el trabajo de, pues, de personas, el sector de la dependencia. Esos sectores tan feminizados, lo que nos ha llevado socialmente es a entender que con salarios más bajos o con unas condiciones de trabajo un poco menos exigentes es suficiente. Sí. Si hubieran sido sectores masculinizados, seguro que tendrían mejores condiciones laborales, porque se le hubiera dado más valor a ese trabajo que se realiza. Claro. Y el esfuerzo que tenemos que hacer es de cuidar a nuestras trabajadoras de la sanidad pública, porque requieren todavía de medidas para alcanzar la igualdad de oportunidades respecto de los hombres. Vamos con un penúltimo ejemplo. Una mujer que tiene el marido hospitalizado y le preguntan, ¿hay alguien en casa que puede cuidarle? Pues no, porque tengo dos hijos. Suena chocante, pero es realidad. Mire, el meu home està hospitalitzat i necessita ajuda per a cuidar-lo. Té algú que la pugui ajudar en casa en el cuidado del seu home? No, perquè tinc dos xicons, no tinc filles que el puguen cuidar. Bueno, veíamos esta, y ahora, antes de finalizar, quiero hablar también de la formación, ¿no?, de los profesionales y las profesionales del ámbito de la sanidad, pero antes, otra situación que yo creo que ya es el extremo. Claro, una pareja que dice, pues vamos a tomar medidas para no tener el peligro de aumentar la familia. Está la ligadura de trompas o la vasectomía. Los peligros son diferentes. Es más fácil, por decirlo de alguna forma, la vasectomía, pero nos podemos imaginar en consulta de anestesia sobre quién va a recaer la responsabilidad. Ahí está. Bueno, mire, todos estos son los riesgos que tiene la ligadura de trompas. Bueno, no deja de ser una cirugía mayor abdominal que con una anestesia general que, bueno, pues conlleva sus riesgos, aunque sean controlados. Y bueno, pues luego tenemos la otra opción, que sería la vasectomía, que se la haría usted y que, bueno, que es una cirugía bastante corta, se hace con anestesia local y pues los riesgos son mínimos. Ella es más valiente. Bueno, pues ahí estaba. Vamos a hablar de la formación de profesionales, pero no son nada exagerados estos vídeos, ¿verdad? No, para nada. La verdad es que esto es lo que denominamos, pues bueno, esa visión que tiene históricamente o que ha tenido la medicina o la sanidad de verla con la perspectiva, la visión de los hombres, que son quienes han ocupado pues todos los puestos para formar en medicina, han sido los médicos y han sido los grandes responsables de todos los ámbitos sociales. Eso ha llevado a que se entienda que, bueno, el embarazo o no embarazo, las medidas para la prevención de un embarazo, pues siempre han de estar bajo la decisión de las mujeres. Sí. El hombre es una parte pasiva que llega allí de una forma pues más cómoda. Y ante dos formas de entender cómo se puede abordar una técnica de evitar ya los embarazos de manera definitiva, como puede ser una vasectomía, técnica muy sencilla, ambulatoria, con casi cero posibilidades de cualquier contratiempo, cualquier situación de peligro, pues nos encontramos la otra técnica que asume la mujer y es ligadura de trompas, una intervención con un poco más de calado quirúrgico. Claro, claro, es lo que dice la excusa, ella es más valiente, ¿no? También es la perspectiva de no voy a perder yo mi hombría por hacerme la vasectomía. Por ejemplo, también ya se está, afortunadamente, cada vez se está desechando más, pero se juntan esos dos conceptos ancestrales. Sí, parece que la ligadura de, bueno, lo que es la vasectomía iba unido a la esterilidad y a la impotencia también, ¿no? La impotencia iba junto, no es cierto.
eso se está desechando, pero es cierto que es por el hecho de que sea la mujer quien evite su embarazo y, por tanto, quien asuma la responsabilidad, aunque sea una intervención de mayor peligro o de mayor envergadura, no peligro, pero sí envergadura. Queda mucho por hacer. Palmira, para rematar, en esa formación de profesionales, esa perspectiva de género, abordarlas para realmente abordar la salud de las mujeres de forma correcta, ¿no?, desde el ámbito profesional. Sí, es muy importante. Tenemos como dos grandes líneas de trabajo. Por una parte, ir sensibilizando a nuestras trabajadoras y trabajadores en igualdad, que conozcan el plan de igualdad, que conozcan lo que significa, que conozcan la brecha salarial, pero también hay situaciones de salud de las mujeres que es necesario abordarlo con una perspectiva de entender que mujeres y hombres somos diferentes biológicamente, pero también tenemos determinantes sociales y situaciones que la sociedad nos impone que hace que enfermemos de manera diferente o llevemos de una manera diferente las enfermedades. Y todo eso lo que hace que hagamos un esfuerzo en nuestros profesionales para que atiendan mejor a las mujeres que lleguen a las consultas, las entiendan mejor, las diagnostiquen mejor y ajusten mejor el tratamiento al hecho de ser mujer, que es diferente. No hablamos de otras cuestiones, sino de diferentes diferencias. Diferencia en la igualdad. En la igualdad, exactamente. Exactamente. Que la diferencia no suponga desigualdad, sino que contribuya a la igualdad. Palmira Muñoz, una charla más que interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que todo esto vaya calando y vayamos poniendo piedras para hacer ese muro de la plena igualdad en el ámbito sanitario. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestro programa. Pues hemos saltado ya el punto y final desde el Hotel RH Bairena en Spa de la Platja de Gandía. Gracias por estar ahí y si tienen ganas de mes, ya saben, a trobarnos así en Telesafor.